Pastor belga Terbueren. De las cuatro variedades de pastor belga, solamente el Terbueren y el Groenendael tienen pelo largo. Por eso, son las dos variedades que han alcanzado más popularidad como mascotas. Sin embargo, y a pesar de su belleza y elegancia, el pastor belga Terbueren es ante todo un perro de trabajo. El pastor belga Terbueren debe su nombre a la villa belga de Terbueren. Este hermoso perro no siempre fue muy popular. Después de dos épocas en que la población de esta variedad estuvo a punto de desaparecer, el Terbueren logró cobrar popularidad en 1945. Aunque cada variedad de pastor belga tiene una historia particular. Vigilante, activo y de gran vitalidad, el Terbueren es un excelente perro guardián y protector de los suyos. Como tiene muy desarrollados los instintos de protección y territorialidad, es necesario socializarlo desde cachorro. El Terbueren tiene tanta energía como cualquier otro pastor belga, por lo que necesita alguna ocupación diaria para mantenerse distraído y quemar toda la energía excedente. La falta de ejercicio físico y mental puede causar problemas de comportamiento. Este perro es fácil de entrenar si se utilizan los métodos adecuados. Métodos duros pueden destruir el carácter del Terbueren, o llevar a la confrontación. Es preferible utilizar métodos de adiestramiento canino que se basen en la cooperación y no en la dominación. El pastor belga Terbueren necesita un propietario que conozca de perros. Si se dan las condiciones adecuadas, este perro puede llegar a ser un excelente perro guardián, un gran perro pastor o una mascota maravillosa. Todo depende de la correcta crianza y educación. La altura a la cruz para los machos oscila entre los 60 y los 66 centímetros. Para las hembras, el rango de altura a la cruz está entre los 56 y 62 centímetros. El peso de los machos debe estar entre los 25 y 30 kilogramos. El de las hembras debe estar entre los 20 y 25 kilogramos. Al igual que las demás variedades de pastor belga, el Terbueren es un perro resistente que pocas veces presenta problemas de salud. Sin embargo, el cuidado veterinario es siempre necesario, por lo que se debe elegir un veterinario con sólidos conocimientos y experiencia. Aunque el pastor belga Terbueren puede adaptarse a vivir en un departamento, necesita mucho ejercicio. Por eso, es mejor si se cuenta con un jardín o un patio. Ya sea que viva en departamento o en una casa, los paseos diarios son imprescindibles para este perro. Deben ser paseos largos. Además del ejercicio, este perro necesita compañía constante. No es un perro para dejar en el canil o en el patio la mayor parte del día. El pastor belga Terbueren pierde pelo de forma regular durante todo el año. Además, los machos pierden pelo en mayor cantidad una vez por año. Las hembras pierden pelo en forma abundante dos veces al año. El cepillado regular es necesario para mantener el manto del Terbueren en buenas condiciones. La visita a la peluquería canina puede ser de utilidad si el dueño no tiene conocimiento sobre el tema. Los poderosos dientes del Terbueren cierran en tijera y están dispuestos en un hocico que es más ancho en su base que en su extremo. El hocico nunca es puntiagudo. El pelo de este pastor belga es corto sobre la cabeza, la parte externa de las orejas y la parte baja de las patas, excepto por el lado posterior del antebrazo que presenta flecos. El resto del cuerpo está cubierto por pelo largo, aunque no tan largo como en otras razas de pastor tales como el Bobtail. El pelo liso y largo es más abundante en el cuello y el antepecho, donde dibuja un hermoso collar que le confiere al Terbueren un aire de realeza. El pelo también es muy abundante en la cola donde forma un copete. Los colores aceptados para el pastor belga Terbueren son el rojo carbonado y el gris carbonado, siempre con máscara negra. El carbonado es el color resultante de pelos que tienen el extremo negro, por lo que el color de base se oscurece un poco. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.